No, ya no, ya no se van a volver a subir. Listo. Ahora platícanos, Manuel, ¿en dónde estamos? Nos encontramos en un área que se inauguró recientemente, porque fue inaugurado el día 30 de abril. Ese día cumplió el museo 10 años. Entonces estamos en la sala de prensa, es un espacio nuevo para que los niños interactúen con las computadoras. Es muy interesante este espacio, dedicado especialmente para los pequeñitos. ¡Qué bien! Y pues qué bonito está. Otra ya nos meteremos porque ya nos vamos, amigos. Pero continuamos aquí en Caro TV y como pueden ver, aquí estamos en el foro de televisión y en la estación de radio, que como pueden ver, José y yo ya estamos ahí. ¡Qué bonito, ¿no? Y bueno, dinos, Manuel, ¿cuánta gente más o menos viene aquí que les gustan los niños venir? Es muy variado, pero vienen bastantes niños con sus papás a divertirse, a aprender, a conocer áreas nuevas que tenemos en el museo. Recordar al público que este museo cumplió ya 10 años de vida, ¿verdad? Y obviamente en esos 10 años ha habido una evolución en las actividades que se desarrollan, en sus talleres, en fin. Entonces, es un espacio dedicado para los pequeños para que vengan a divertirse. Así es, porque hoy nos divertimos muchísimo y pues es una experiencia grandísima venir a este museo. Aprendemos muchísimo, nos divertimos, jugamos, interactuamos con la gente y con los niños. Y nos metemos como al hospital, a la granjita, al agua, hacemos burbujas, de todo, amigos. Así que tienen que venir. No vayan a faltar, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado en el recorrido del Museo del Globo, que fue súper divertido. Gracias. Gracias a ustedes por venir, a Jos, a ti, Carol. Felicidades por ser los conductores más pequeños de aquí de Guadalajara y que están haciendo las cosas bien bonitas para ustedes mismos, ¿sale? Muchísimas gracias, Manuel. Y pues ya saben, amigos, vengan aquí al Museo de Guadalajara, que es el Museo del Globo, ¿ok? Así que tienen que venir, yo sé que se van a divertir como nunca, ¿ok? Y pues ya saben, amigos, continuamos aquí en Carol TV. Miren, allá está Jos, conduciendo el programa de radio. En los controles técnicos. Escucha todos los domingos a las 12 en Máxima FM 89.1 nuestro programa Carol 89.1. Es el primer programa infantil de la historia mundial que habla de lo que ningún otro programa de su género había dicho. Aquí aprenderás sobre inventos, lugares increíbles del mundo, los chiquiconsejos de Jos, la sección de misterios que nos hace únicos, en la que hablamos de los misterios más grandes del mundo, del universo y de la historia. ¿Tú sabías que hay pruebas de que los dinosaurios caminaron junto a seres humanos? ¿Sabías que hay pruebas de que existieron humanos que midieron 4 metros? ¿Sabías que existen ciudades subterráneas de hace miles de años? ¿Conoces los secretos de Fátima? ¿Crecen los extraterrestres? Si quieres saber de todo esto y muchísimas cosas más, escúchanos los domingos a las 12 en Máxima FM 89.1 o en la página www.maxima891.fm. Y bueno, amigos, aquí continuamos en el Palacio de la Baja. Y bueno, dinos ahora en dónde estamos. Mira, Caro, estamos ahora en el lugar que ocupaba la recámara principal del matrimonio de Segundo Díaz y su esposa. Un lugar también, como lo puedes apreciar, muy hermoso, con mucho intimidad, decoración y al mismo tiempo muy romántico este espacio. Así es, amigos, está bonito, ¿no? Y bueno, la verdad, les recomiendo de corazón que vengan aquí al Palacio de las Vacas, aparte de que se van a divertir mucho y los van a asustar tantito. Y pues miren la habitación, está hermosa, ¿no? Thank you.
gustaría que miles de personas como tú vieran y conocieran tus productos, marcas o tu negocio? Este anuncio que estás viendo se ve también en casi 2 millones de hogares de todo México, desde Tijuana hasta Chiapas. Además, nos están viendo en este momento en el sur de Estados Unidos y en otros países por la página www.8tv.com. Si quieres que miles de personas sepan de ti y de tus productos, marcas o servicios, anúnciate aquí en Carol TV, el programa que lo tiene todo. Llama al 0133 1591 2963 o escríbenos a los correos que aparecen en pantalla. Y por menos de un salario mínimo mensual, estarás viendo un anuncio como este varias veces por semana en miles de hogares de México y el sur de Estados Unidos. Recuerda, llama al 0133 1591 2963 o escríbenos a los correos que aparecen en pantalla y verás tus productos anunciados por Jos y Carol. Corre, 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 quiero el bombero, el bombero. Corre, 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 quiero el incendio va a apagar. Nunca tiene miedo y se mete por el fuego, el bombero, el bombero. Nunca tiene miedo y se mete por el fuego para podernos salvar. Corre, 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 quiero el bombero, el bombero. Corre. Escucha todos los domingos a las 12 en Máxima FM 89.1 nuestro programa Carol 89.1. Es el primer programa infantil de la historia mundial que habla de lo que ningún otro programa de su género había dicho. Aquí aprenderás sobre inventos, lugares increíbles del mundo, los chiquiconsejos de Jos, la sección de misterios que nos hace únicos, en la que hablamos de los misterios más grandes del mundo, del universo y de la historia. ¿Tú sabías que hay pruebas de que los dinosaurios caminaron junto a seres humanos? ¿Sabías que hay pruebas de que existieron humanos que midieron 4 metros? ¿Sabías que existen ciudades subterráneas de hace miles de años? ¿Conoces los secretos de Fátima? ¿Crecen los extraterrestres? Si quieres saber de todo esto y muchísimas cosas más, escúchanos los domingos a las 12 en Máxima FM 89.1 o en la página www.maxima891.fm. Te ahorras un varo, ¿no? Regresamos. Porque no sé cuánto voy a estar ahora. Sí, o no, pero ¿sí? La vez pasada ya era, ¿no? Regresamos a Caduco. Y bueno, hoy en este programa, como les comentaba, pues no vamos a estar solos, al contrario, va a ser algo muy ameno, puesto que todos alguna vez de niños quisimos a lo mejor estar en la televisión. El caso de Chiquilladas, el caso de muchos programas que, bueno, empezaron sus pininos desde muy jóvenes, si estaba Lucero, si estaba el mismísimo Cristian Castro, otros chavitos, bueno, pues empezaron desde muy, muy chiquitos, ¿no? Pero, ¿qué oportunidad la de salir en la tele o en radio cuando tienes 11 años? Y hoy están conmigo nada más y nada menos que Carol y Jos del programa Carol TV. Bienvenidos, chicos. Gracias por habernos invitado. Bienvenida, Carol, Jos. Y bueno, tienes 11 y ¿cuántos años? ¿7? Sí. 7 años. 7 añitos. Y empezaron, pues muy chiquita. ¿De cuántos años empezaste, Carol? Empecé a los 9 años, amigos. A ¿9 los años? 9. ¿Amigos? Sí. ¡Ah, todos los amigos! ¡Claro que sí, amigos! Ah, o sea, tú tiras el cotorreo así de... Sí. Hola, amigos, ¿cómo estás? ¿Por qué cuando me saludaste me dijiste? Todo, ¿eh? Hola, amigos. A ver, ¿en qué consiste el programa de Carol TV? Porque, bueno, ya tenías un programa de radio, ¿no? Claro que hace sí. Hace un año, ¿no? Empezaste. Así es, hace un año, en el 2009 empezamos y pues aún lo tenemos. Amiguitos. También súper padre. Amiguitos. Oye, y ahora llega esta nueva parte de la televisión. ¿Qué haces en la tele? A ver, cuéntanos. Bueno, pues amiguita. Vamos...
Pues bueno, entrevistamos a mucha gente, vamos a hacer reportajes, tenemos sketch, tenemos secciones como nuestras tradiciones, también tenemos de leyendas y muchas cosas. Bueno, oye, Jos, a ver, yo te dije que es Optimus Prime, ¿ya sabías? ¿Lo habías visto alguna vez? ¿Nunca lo habías visto? Nunca, sí sabes, pero me encantó. Sí sabes que es un Transformer, ¿no? Sí, porque yo tengo tres. Tienes tres Transformers, pero de los nuevos. De los nuevos, sí. Actuales. O sea, claro. Con este yo jugaba, amiguito. A ver, quiero que lo transformes, a ver si es cierto. Transfórmalo en Optimus Prime para que vean que la agilidad del niño ya lo rompió acá en Hoss, pero no digo nada. Ay, no, ya me trabé. Ya se trabó. Sí se puede, sí se puede. ¿La qué dijo? No, que ya. Ya lo ya se trabó, ya lo atoré. Dije, no. Oye, a ver, ¿qué quieres hacer después de esto? Bueno, cantar. Pues, quiero seguir conduciendo el programa de radio y de tele, claro, y pues también me quiero dedicar a muchas cosas más, a lo que siga, claro. Mucho éxito y sobre todo que los vean los martes a las... A las 4 de la tarde, los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 12 en la radio, para que no se lo pierdan. Claro que sí, amiguitos y amiguitas, ¿no? Amiguitos y amiguitas. El entusiasmo, es que a mí me encantaría tener el mismo entusiasmo. Vamos a una pausa comercial y regresamos, ¿no? Picaronzona, ¿eh? Bueno, amigos, aquí finalizamos el recorrido del Palacio de las Vacas. Y bueno, Juan Carlos, dinos en dónde nos encontramos ahora. Mira, Caro, si te das cuenta, nos encontramos en lo que es la capilla particular de este Palacio de las Vacas. También aquí hay mucha historia, pero más que nada existe mucha tranquilidad, mucha paz, pues es un lugar donde Diosito nos está cuidando y no nos va a pasar absolutamente nada. Claro que sí, amigos. Es un lugar extraordinario y pues ya vieron que no nos pasó nada afortunadamente y pues... Estamos muy felices de haber estado aquí con ustedes y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan Carlos. Estuvimos muy felices de estar aquí con nuestros amigos en Lugares de Leyenda. Muy bien, gracias a ustedes, gracias campeón, gracias mija por habernos visitado aquí en el Palacio de las Vacas y de nueva cuenta te lo repito, mucho, mucho gusto me da que los niños estén pues recobrando lo que son esas ganas de saber la historia de su ciudad, de la ciudad de Guadalajara. Y ahora en la escuela, pongan mucha atención, platiquen con sus maestros de este lugar, que lo visiten, porque los alumnos son muy importantes, que sepan la historia de su ciudad. Y aprovecho para mandarles un saludo a mis alumnos de la secundaria técnica 145, también invitarlos a que vengan a este lugar. ¿Sale? Ok, amigos. Así que un saludo muy grande a todos ellos. Y... ¡Ay, ya casi es medianoche! ¡Qué miedo! Y pues aún nos falta bajarnos a ver qué pasa, pero de seguro no va a pasar nada, amigos, porque ahorita estamos en la capilla, estamos bien, sí se siente mucha paz. Y pues muchísimas gracias y pues amigos, aquí seguimos en Carol TV. ¡Bye! ¡Adiós! Es que tú le pegaste cuando te Sí, me asustaron en la casa de la casa.